Deja eso, tío. ¿Pero qué coño hace, macho? Que eso da igual ahora. Ya se han estampado. Si nos quedamos sin balas de cañón, ya sí. Eso que es lo claro. Ahora sí sobre todo. Voy a probar yo una cosa. Voy a probar yo una cosa, tío. Sí. Voy a intentar joderlo yo. Igual que ellos nos jodieron antes. Están. Gira, gira derecha, que ya no. Púrate los huevos. No lo sé, tío, no lo... Hostia, o están en una ola muy... ¿Sí? No lo sé. No los veo, ¿eh? Pero, tío, el barco está invisible. ¿Qué cojones pasa, tío? Tiene que haber hundido, sí. Vale, frenamos, vamos a frenar. Vamos. A ver, ¿qué pasa aquí? Hostia, que está así, esta botina ahí, ¿no? A ver. Sí, se han hundido, sí. Vale, pero hostia, todo era mucho, lo que había ahí. Yo, sí. Tío, no tengo ángulo, no tengo ángulo. Joder, no veo. Que tenía muchísimo. Venga, frena, porfa. Tomaros por el barco ese. Está viniendo, ¿no? Tío, no para de moverse el barco, tío. Claro, joder, no puedo coger todo, no tenemos. Bueno, va, cojo todo lo que puedo, ¿no? Vale. Estoy haciendo lo que puedo, ¿eh? Ya, tío. Ah, qué jodido. Bueno, no está nada mal, cogí mucha cosa. Aún no va. Ya estoy de coña, ¿eh? Pues, ¿qué pasa? Vale, pues ¿qué hacemos? Hay más botín, hay un poco más, pero bueno, con todo lo que tenemos aquí, yo qué sé. Nos están disparando, vámonos, sí. Hostia, para atraca ahí. Atraca ahí, gira, por favor. El pirata va, el esqueleto, ven.
No. Estos son cosas de esta gente, ¿eh? Y aquí hay una cosa amarilla que... Tengo ganas, chaval. Da igual, da igual. Pues estampamos, no pasa nada. Se arregla. Vale, pero fréname el barco. Por... Sí, pero escúchame. Repara antes de irte. Y si puedes tirar pon, no tirar pon. A ver, te digo una cosa. ¿Qué coño es madera, tío? Pon en madera, pon. Que te dejes de madera. Pues tío, cuánto lo... Da igual, va, coge tu cofre, venga. Yo voy a coger las maderas. Con todo lo que ha costado. Qué guapo, pero si tira yo uno aquí de puta madre. Póntate en esto. Guau, chaval. Se han hundido los gilipollas. Un día lo muero. Sí, vendrán seguramente. Me da igual lo que venga. Tú cobra esto. Y que venga quien venga. Sí, sí. Ya, ahora volvemos. Ahora... Yo creo que hay más. Y por el camino han ido como tirando, se les caía, yo qué sé. De cosas de la parca. Es que los... Ya ves. Las movidas muy raras, tío. Te tiran todas las balas. Y hay una calavera de chile, ¿eh? Ahí, ¿qué coño es eso? La calavera de chile. Qué guapo. No sé. ¿Dónde han sacado esto, tío? A ver, también. Sí, sí, la calavera bastante. Llévasela a la capital. Ya, tío, para flipar. Para flipar. Y ya, me tengo que ir a entregar esto a la piedra de la taberna. Vale. Da igual, da igual. Se hunden de toros ahí, los entregamos. ¿Quién es la capitana Briggs? Me dice, ¿no será la capitana? ¿En serio? Tío, me pide que se lo dé. No sé quién es. Estos estaban haciendo una misión especial de algo, ¿eh? A ver. Capitana Bruchi, sea of Tears. Estaban haciendo una quest. De estos especiales. La capitana Briggs, sí. Es un rol esqueleto.
Donde se encontraba en ese momento. Tío. No tengo ni idea. Vale, despojan otros tesoros que me entero yo. Vale, en la isla de Sunken Grove. Ahí tenemos que ir a la isla de Sunken Grove. Cebado, ¿eh? Bueno, aquí a la isla de Sunken Grove, para esta mierda. Pero compra, tío. Compramos, no son tan caras, joder. Comprarlas. Y claro. Sí, pero puedes comprar una llena. Claro, coño. Ah, compra... de madera y tú compra otra de balas de caña. Sunken Grove. Tiene que buscar esa mierda. De todas maneras, da igual, hemos bajado todo el tesoro, ya nos importa una mierda. Lo... Sunken Grove. Tío, el barco está... de la isla esta. Hostia, ahora está el barco por ahí también, tío. El barco de fuego. A ver, está un poco lejos, pero sí, está por ahí, voy, dando vueltas. Tío, no encuentro la isla. Pero esto es una pasada porque se han hecho una cuesta entera. Vamos a cobrarnos. Ah, la encontré, es un Sunken Grove, la he encontrado. La marco en el mapa. Cuando quiera, si... Cerca las cosas, vamos para allá. ¿Por qué es entregar esto y ya está, eh? Ya nos dan... Vamos, que lo compramos, que por 5.000 dólares de esos, 5.000... Ahí viene. Vale, ¿compramos eso o qué? Venga. Compra... ¿Quieres comprar tu bala? Igual. Compra tu bala de cañón. Sí, pero que no parece que tampoco es tan caro, tío. Voy a ver. Mira, a ver. Madera y bola de caña. Vale, pues ahora tengo yo una. Compra tú la madera y ya está. Y con eso, apañado. Comida creo que había. Se puede comprar también.
sigue como loco, ¿eh? El mierda atacándonos, macho. Pero como loco, ¿eh? No, la pagas. Le das al cuadrado y... Vale, voy a dejar las de bola de caña en las bolas de caña. Con un barrilito rojo estaría guay la cosa. Bueno, pues ahora vamos a entregar esto aquí y... Voy, espera. La de madera la dejo. Yo no sé esta mierda. No tengo ni idea. ¿Dónde es este? A lo mejor es la... ¿No será esta mierda aquí? La cabeza es esta, ¿no? Hay que entregarla en un sitio. Lo he marcado en... No tengo el culo, pero va. A ver, rumbo... Rumbo norte. Rumbo norte... Vamos, pero... A ver, pues nada, cuando quiera, rumbo norte. Norte. Tío, a ver. Una pequeña amarilla. Claro, es que nos ve todo el servidor, ¿eh? Que con la cruz amarilla esta. Es que hemos jodido toda la puta cuerda. No sé lo que vea, yo creo que va a ser... Todo esta vez, ¿eh? Vale, rumbo norte, ¿eh? Pero vale, no va rumbo norte para nada. Norte. O ver al norte va. Ah, pues por eso tienen esa cosa amarilla, claro. Lo van haciendo esta mierda. Sí, es esto, ¿no? Voy a hacer algo raro, tío. Típico. Bueno, pues las cuestas a veces son muchas horas, ¿eh? Y yo me jodido la vida, con razón. Bueno, norte, ¿eh? Norte y son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 millas. Voy a ir a por agua, tío, ¿no? Para... Y seco, tío. A ver, voy a un momento. Claro, ahí.
Vale. Pues queda un trago de la voz. No, no, no. Está lejos, está muy lejos. No tanto, llevamos daño. Lo que vamos a hacer va a ser para entregar unas cosas que nos faltan. Que está todo repitando. La dirección que vas. A ver, mira por aquí, por una parte. ¿Qué? Ya, ya cosas por ahí por afuera. Ah, me da pena. Pero va azul, tío. Va azul, tío. Normalmente son verdes. Pero para poner normalmente... Ponete la barca hasta cerca. Oye, tanto, pero que al final... Ah, ¿pero has grabado o qué? Ah, qué guay. Pues ves girando un poco a la izquierda. Joder, tío, estaba justo en el mapa. Último, un poco a la izquierda. Para ir a las vacas. Ya, ya, pero... Tenemos que parar aquí. A ver. Sí, a la izquierda. A ver, estamos ya muy cerca. Sí, izquierda, pero pues, a la isla esa que es. Ahí. Sí. Tanto al medio de cada año, te digo. Ya, pero después viene. Yo creo que esa. Yo no sé si han tirado el cable, que estaban para apoyar o algo muy raro, tío. Pero claro. Pero que igual se han tirado toda la tarde haciendo la puta, ¿eh? Para que ahora lleguemos nosotros. ¿Vale? O sea, que nos pues hemos jodido la vida. Estamos cebados ahí con los retos. ¿Cómo? ¿Es lo que hay? ¿Es lo que hay? ¿Vale? ¿Y chingo? Y se puede levantar entre los dos. Pues hay una peli ahora y de el último viaje del Demeter, el barco en el que vino Drac.
sale un barco parecido a este. Vale, pues ya estamos ahí casi. Una paradita técnica, para cosas para entregar. Y tenía muchos más cofres, yo no sé que tenían más, ¿eh? Por el camino los han tirado, se les ha... No, pero había cofres dinerios, un cofre dinero no te salas por la cara, ¿eh? Una más. Eso es. Bueno, y de paso vamos. De paso que estamos aquí, nos vamos a quitar de la parca, ya que estamos. Y salió de la parca. Vamos. Voy a comprar el traje de la parca que ya. Gastarlo, tío. De la barca, tío. Pero yo no me deja comprar. ¿Estará disponible a la venta? Ah, tiene la... Ah, mira, sí, sí que puedo comprar cosas. Pues no, no están caras, ¿eh? No voy a pillar. Mira los cañones. El traje de la barca. Me da como un bug a comprarlo, qué puta mierda. Te deja comprar los cañones o el traje. Putada, porque yo lo tengo como... No me deja comprarlo. Hay un bug raro. Ah, ya está. Nada, ya está. Ya está. Ya lo he comprado. Bueno, vamos a entregar la super cabeza de sí. Partió. Qué fiesta aquí montada, ¿no? A ver, yo iba con un... Hay que seguir para adelante, todo reto. Tío. Ah, Sunken Grove, aquí está. Dirección noroeste. Noroeste. Este, no sé qué. No, está yendo al revés, del noroeste. ¿Qué haces, tío? Ah, para salir. Estará ahí enganchado, vale. Y el de fuego, porque nos verá. Ahora sí que salimos. Cruza por donde puedas y voy a... Oh, sí, claro, que es el de fuego. Sí, sí. Te puedes poner el traje de la parca ahí aquí. Vale, a ver. Cuanto puedas seguir. Y los ciegos no lo sé. Oigo.
¿Qué pasa? A ver si vamos enfilado ya. No, vamos bien. No, de esto. Te voy a probar. Sería guapo. Lo creo, ¿no? No, coño, yo como si fuera un turbo, un tape, tío. No parece. ¿A ti te hace algo? ¿A eso o no? Pero te quedas como azul. Puta madre. Mira lo que cogí. Vale. Aquí, aquí. Hola. No. Lo he soltado para dejarlo. Vamos. Sí. Cuidado. Me he caído. De puta basura. Sí. No lo sé, porque yo creo que lo he puesto. A ver, tienes que tener muy mala suerte, hostia, ha caído el mástil, ¿no? A ver si sale, si llega a los pezones. A ver si me lo lleva a salir. Va a subir. Subo el mástil, tío, de... Joder, tío, qué paso. Ya no lo vuelvo a poner ahí. Sí, de algo, ¿de acuerdo? Oh, no queda más. Ahí va, que tenemos el... Ya, ¿sabes lo que había en una caja de almacenamiento? Te parece que han cocinado, tío. ¿Tú vas a cocinar el crack? Espera, de que está aquí hay... Vale, no lo... Este muy este, ¿sabes? Vale, pues lo vamos a gastar para estar eso, tío. Tú también. Perfecto ahora, Paz. Cuidado. Sí, pero me refiero al destino, ¿no? El mundo de donde vamos.
A ver, para tutearlos. Y a los trolls aquellos, ¿no? Que ni peleaban ya. Ah, de peña que es el que la pela un poco. Mejor es eso, está a mí, por ejemplo, si yo botín en el arco, es como digo, al chate. ¿Lo tienes que hacer esto? Si podría, tío, para hacer una discoteca esta. No lo sé, eso creo que según cómo es. ¡Qué puta! Buah, tío, acabo de activar el micrófono ahora, no lo tenía puesto el mío, o sea, solo se te oirá a ti. Ah. No para grabar, ¿sabes? ¿Cómo te he escuchado yo entonces? No, me refiero en el grabador de vídeo. Uy. Ah, vale. ¿Qué ruidos eres tú? ¿Qué haces, tío? Me estás flotando, cabrón. A que me tiro al agua. No, me queda loco, ¿eh? Es que ya se tira Moku. Tío, estás manchado de... Pero escucha, ¿cómo haces para tirar de... Tío, ¿cómo? Yo te voy a tirar un cubo a ti, tío. ¿Pero cómo se tira el cubo? Con el glitch derecho. Hostia, qué guapo. Borrachín. ¿Pero qué pasa? ¿Que se... me has quitado la... ¿Qué? Que se me ha quitado la borrachera. Te lo estoy diciendo, por eso te tira un cubo de agua, para que no hagas ahí el... Tiene unos detalles guapos. Oye, ¿cómo vamos en el mapa? ¿No? No te líes. Este estamos ya casi. De hecho, es esa isla que hay. Si te pones trompa, te tiro un cubo de agua. Y se me quita el cebollón. A ver. Y es esa, así está todo este, a tope la isla. Qué buen internet, ¿eh? A la verdad. Hay muchas olas. Hostia, que no me asustes, tío, que es... que a ver si nos sale un... Yo creo que a estas horas... ¿Qué? Hostia, me voy a poner el disfraz de este de la parca, ¿vale? Bueno, es que no me quiero quitar el traje que llevo ahí de... de soldado español, con la armadura y eso. Que la pasamos de largo la isla. Coño, indícame. ¿Cuál es? La que está aquí a la derecha. ¿Derecha o izquierda? ¿Derecha o izquierda? Derecha. Esa, mira, hacia donde tiro con la... Sí, vale. Fíjate que no veo. Voy a retirar mi vela para girar más. Para que este barco gire tienes que girar solo con la vela de delante. Y entonces gira bastante.
Ya no grita. ¿La qué? Ya ¿Por qué no hemos grita llegado? esto. Estoy paranoico, tío. Espérate que no sea una... no haya que hacer algo raro. Pero a ver qué hace, que abre. ¿Cuándo le doy o qué? Que frenes. Ah, venga, vamos a frenar. Sube vela. Pero ahí los poderes. Hay alguien con fuego. No sé si es un esqueleto o es un NPC. Es un farol, vale. Aparco en el puerto. A ver, ¿dónde tengo que ir? Creo que hay una capitana esqueleto o no sé qué mierda aquí en algún lado. Y tengo que dar ahí. Aquí hay barriles, ahí en la izquierda, o sea. Uy, la oscuridad que se hace aquí. ¿Ya te has tirado al agua? Sí, es que yo me estuve viendo el lore de como... Es que hay unas islas que son como están entre medias de... Y es esta zona de aquí, justo. Cuando se pone el cielo así es que estamos como medio en el... Bueno, yo voy a ir aparcando el barco bien. ¿A dónde está esta tía? Cuando aparque vienes aquí, a ver si la encuentro también. La capitana. Pues después que nos ha tocado en ella. Hay cerdicos. Bueno, este es no sé, el barquico del Iván. Un huevo de cerdos, tío. ¿No hay un boss o algo? Oye, vamos, cuando vamos por una isla, pues cogemos por aquí a ver si encontramos munición o cosas así. Suele haber comida y cosas de esas. Había visto una cosa brillando. A ver, siempre hay algún tesoro de mierda por ahí. Sí, pero luego desaparecen algo, tío, porque también he visto para cogerlos desde el barco y luego han... Culebra. Aquí un barril explosivo. Hostia, pero madre mía, antes casi nos hundimos. Pero eso es algo que han tocado. O sea, eso lo han tocado el juego para que pase. A ver, mira, mira la capitana. ¿Eh? ¿Eh? Oh. Caja de munición, vale. Qué susto, tío. Había desaparecido también. La caja está de municiones para venderla, ¿eh? Vale. Dice la gigante historia de. Creo que puede encontrarse en la isla de Sunken Grove durante la aventura. Sí. Ah, es un reflejo, creo, es un reflejo de la luna. Hoy tengo el farol este malísimo, tío. A ver, vamos a hacer una cosa. Estás en el barco, ¿no? ¿Dónde estás? Pues he bajado contigo. Vale, vale. A ver si encuentro. Por ejemplo, las cosas artificiales se pueden tirar, se pueden vender. Mira, madera. Y ahí. Ah, ya te veo. Pero que fuerte será fundido el pleno para la cosa esta, ¿eh? Ahí está el barril explosivo, ¿lo quieres llevar? ¿Dónde está? Un camino que baja a cataratas. Esto no creo que se pueda bajar por ahí. No. Y sí que hay un cinerio, creo cinerio. ¿En qué? ¿Qué hay qué? ¿Cómo
un cimerio. Un esqueleto de esos que te da la vecinería. Entonces tengo que ir para abajo, ¿no? ¿No? A ver si quieres coger el cofre, sí. Yo vuelvo a ver cómo sería la cosa. Yo oigo ruidos. Igual no estoy activando nada, sí. Mira, voy a mear. Sí. Voy a mear y ver a huevos. Vale. Ah, pero me va bastante bien el juego en el portátil, ¿eh? La calidad de gráfico no la tengo al máximo, porque si no, peta. No, que le han metido cositas para optimizarlo, ¿eh? Pues tío, no. Ya estoy aquí, ¿cómo vas? Ah, pues intentando enterarme. La mierda, tío. A ver. Está en el mapa un sitio. Esto, claro, no sé si nos vale, macho. Porque igual, claro, si no tienes activa la quest, está, pues no te vale, no sé. ¿Qué hora es? Yo debería buscar venderla, tío, en algún lado. Y cuando un sitio se llama así, Red Way o algo así. Pero tío, ponte a juego la equipación conmigo, así como si hiciésemos. Mira. Ah, espera, ya lo he visto. ¿Cómo se me ve hablar? Vale. Ah, pues estamos cerca, ¿eh? Es que creo que no es aquí, tío. Vamos a probar. A ver si, tío. Vamos a probar el guide. Hola. Vamos recto. Así ya está. Cuando habla, se pone a hablar aquí. ¿Eh? ¿Pero tú dónde estás, tío? ¿Qué? ¿Pero tú dónde estás? ¿Dónde voy a estar? ¿Sabes dónde estoy? No. ¿Dónde estoy? La madre que te parió. La madre que te parió. En el sitio bajaba nunca antes. Y ahora estás más con las velas, tío, tú eso que yo. Un poco ha cambiado la cosa, tú. Tío, lo de la dirección. Muy bien, si te digo la escala. Ahora mismo que vamos, contraviento, ¿no? Ahora vamos contraviento, ¿o qué? ¿Cómo, cómo? Y ahora vamos con el viento en contra.
Vale, voy para abajo. Mira, si el viento está en contra, hay que poner las velas de lado. Porque que Para que no te físicamente frene. no. Así, como están ahora, hacia la derecha las dos. No, ¿ves que el viento gira un poco a la derecha? Pues eso. Tengo el trabuco Gastado. Pero tío, ponte una coraza de esas tipo española también. no tengo yo el casco. ¿No tienes la coraza? La ¿No tienes coraza la sí. coraza? La coraza sí que la tengo. Hostia, tío, impone, ¿eh? Se te ve. Claro, es que así a ti se te ve más grande. Pero no tengo. ¿Tienes un coco? Ahí todos los emoticonos, tío. Todos los emoticonos, tío, que he hecho. ¿Tienes ahora el farol rosa? Esto es una Me ha llegado. discoteca aquí. ¿Eh? Prueba pirata de los. ¿Qué es esto, tío? Ahora sí que es un barco pirata, mira. Barco piratón. Super Gallagher, tío. Ah, no nos pueden Así que. atacar. De todas maneras, yo las luces de fuera las suelo apagar, tío, para que no se vean. Qué guapo. Oye, yo tengo así unas pijaditas, tío, de guapo. Este pobre, tío. Buenísimo. ¿Y esto aquí, hostia? ¿Y esto? ¿Esto? Eso sí, ahora no hay ningún jugador, tío. Está todo. Está la gente durmiendo. Bueno, está el del bar. Pero, tío, lo de que lo. El barril no ha explotado, no es que se ha caído el agua, ¿verdad? Lo he soltado como siempre, como he hecho 200.000 veces. Y esta vez, yo que sé si se ha actualizado el agua o qué cojones ha pasado, yo creo. Joder, tío. Queda mucho, que hay una isla. No es una roca. Sí. Perdón. Te digo. Tío, chaval, ¿cómo te queda ahí la armadura, tío? Ha vuelto a Pero la tuya es como activarla, dorada, ¿no? la armadura. Yo no sé esa. Yo esa que tú tienes, no sé. Exactamente igual, ¿eh? No te digo esto. Esta la barata. ¿Y qué hace? ¿Eh? Ah, bueno, pero como vas así rollo capitán del barco. Opulento. Voy a de oro. Hostia. Ahí. Está liada. A tope. Teoría hay que subir al mástil de un barco y desde hablas con la tipa esta, pero bueno, ya veré. Espérate, que estoy haciendo un derrape, chaval, que vamos. ¿Es aquí delante? Mira, sí, ya he visto el sitio. ¿Ves ese barco que está como estrellado y tiene como antena así Guau, eso es un apagada? jefe, ¿eh? ¿Dices a la ¿Qué? derecha? ¿Dices a la Es derecha? una cueva oculta. Ahí ¿Pero como que derecha? acabará de entrar esto. Sí, derecha, derecha. Tú dime el rumbo. Según he visto en el vídeo. Frena, frena. Mira, hay cosas ahí. Frena tu vela. Aquí creo que estaba el pavo, es el boss. No sé.
Hostia, tío. Salido, ¿eh? Espérate. Pumba. Ah, se arregla. No, que va, si yo aparco aquí de puta madre. Ya no gritas también. A ver, aquí hay un piratón. Ahí tiene que haber un boss en esta playa. Aquí es donde me mataron a mí, ¿eh? Voy a poner el barco preparado para meter cañonazos. Vale. Hostia, ¿dónde te...? Aquí en esta playa era. Me creo que está la tipa esta. Vale. A ver si no lo compra también, joder. ¿Está esto bien frenado? Aquí hay un pirata. En esta isla hay un pirata. O sea, un NPC, ¿sabes? Un... Ya habla con él, ese no. Está súper escondido. Pero detrás de la isla hay un barco destruido que tiene una quest. Aquí. ¡Ah, me cayó, no! Pero allá hay un suelo a ver un boss, ¿eh? Vente conmigo, tío, pues que me pasa algo y me muero. Mira, cruza el barco y ve a la izquierda. Ven. Ven aquí. No, cabrón, que... Aquí hay un barco. ¿Cómo te has...? Lo que es un cofre. Ven, ven aquí. El gran relato. Ah, sí, pero... Que si está la tía ahí, pero cuando salía se lo veía. Es aquí arriba. Ha caído, coño. Y aquí hay un cofre en la cuesta. Joder, sube, tío. ¡Qué mierda! ¿Qué? ¿Te has caído? Es que es un poco complicado, tío. Espérate. Ay. A ver. ¿Cómo te llamas, eh? ¿Por donde cofres, tío? ¿Dónde? Dentro de Balcón Ruinas, este. Ahí. Y de la cuesta por... ¿A que aquí hay cofres? ¿Dónde estoy? Sí, espera. Sí. Espera. ¿Cómo has subido hasta ahí? ¿Por arriba? Ah, hay un cofre ahí. Hay unas escalerillas por ahí. ¿Por fuera? Estamos dentro de la ruina. ¿Dentro de este barco o de la montaña? Sí, del barco, del barco. Joder, tío, me caigo todo el rato, no entiendo. Vale, espero que no nos caiga un rayo en el barco, si no me voy a cagar la puta, tío. Qué puta rabia, coño. ¿Cojo el cofre? Sí, claro. ¿Me lo llevo al barco? Creo que no deja, tío, entrar. ¡Ah! Me acaba de tirar, tío, sí. Creo que eso es algo de... será algo de la búsqueda. Me acabo de quedar cojo, tío. Hostia. ¿Qué? Hostia. Tiene que haber un boss aquí, ¿eh? Un esqueleto de mierda. Está pegando una hostia que flipa. No te mueras tú, tío. Pero no tengo comida. ¿Te han matado? Es que me matan a mí. Bueno, casi. No tengo comida. Joder. Tío, tío. Vaya, que le tomas un poco, ¿tá? Busca un barril para pillar comida. Mira, ven, a ver si a ti te sale esto, tío, porque esto es lo que hay que hacer. Esto es lo que hemos venido aquí. Ven. A ver, el arco está bien. Ah, copón. Voy. Estaba viendo a ver si pillo comida, que no tengo tampoco. Aquí hay un cofre que no tengo.
conseguido subir? Vale. No, me caigo al final. Ahí cogiste el cofre que había ya. Sí. A ver si te dejan subir hasta arriba. No. Venga, eso es lo que me pasa. Rata. Pues supone que está ahí la tía esa. Ahora que hay que entregarle esto. Vamos a tirar el gran. Yo creo que estaba por ahí, ¿no? Me cago en la puta, me cago en un rayo. ¿Me ves? Espera. Sí, pero ¿qué le pasa a mi muñeco? Va a Zompot. Coño. Joder. Tío, con la cara. No te deja pasar, ¿no? No hiciste bien un gran relato. Ven aquí, ven, o sea, ven. Y aquí en sótano, o sea, el barco este. Ah, no, aquí. Sí. Sí, sube, sube a la primera planta de aquí. La escalera. Pero aquí cofre del saqueador. Ven aquí. ¿No será esta misión? Idea. La pillo. No, parece que es una misión. Pues no se ha activado ni nada. Ah, bueno, no, pone que es una misión, que tenemos que usar el barco para ir no sé dónde. Buena mierda, tío. Pero me ha gustado, joder. ¿Qué dice esto? Espérate, creo que me salía de estar presente. Voy al barco. Ven, vamos a intentar subir aquí, no sea eso, tío. El cuadro de Pendragón. Vamos a intentar pasar, ahora que hemos aceptado la quest, vamos a intentar pasar. Que no sé yo, ¿eh? No, no creo. Tenía saltado la quest ni nada. No, no nos deja. O sea, está... Yo creo que por ahí no se puede ir, tío. Hay un vídeo, yo he visto un... Esta misma mierda que tenemos aquí. Hasta la beta, ¿o? Bueno, pues nada, con esto no entonces nada. Uy. Con nadie, vaya mierda. Pues nada, lo dejo por aquí, tío. ¿Qué dejas por ahí? La calavera esa que he hecho. A nadie. Pero seguro que es aquí. Sí, y no sí, se podrá yo... subir por la montaña, o yo qué sé. Yo en el vídeo he visto por ahí, tío. Ostras, hay esqueletos. Estaba aquí, tío. Sí. ¿El cofre es tuyo? Sí, lo dejo ahí. Pues para el barco. Hacer con esta mierda. Pero los gran relatos que son búsquedas largas, ¿o? Sí, son super largas y si las haces con completo, pues es. Está hablando nadie. ¿Qué ha pasado? No sé, me está hablando el dragón. ¿Te ha salido un fantasma? Alguna voz, pero yo no. ¿Ves algún personaje? No. Tío, hay una cuerda aquí. Yo no estoy hablando, ¿no? La tipa esta... No sé, la calavera la dejamos aquí entonces, ¿o qué? Bueno, la podemos llevar, pero no la compra nadie. Pero esto es lo de la luz esa que se ve, ¿o no?
Sí, O eso lo sí, hemos sí. dejado ya. Por aquí sí que es lo de la luz. A esto es que se pueden vender cosas. Aquí dicen a la capitana Brixie. Búscalo en Claro. el móvil, tío. Capitana Brixie. O lo Y ha ya lo he buscado ya. buscado. Sí, por eso hemos ido antes a otro sitio. Por ahí estaba. Y ya no la veo. Que puedas, tío. Y por aquí no hay ninguna cueva ni nada. Sí, esa que hay ahí arriba. Te paso el vídeo, capitán. Con la calavera no te deja entrar, ¿no? Hostia. ¿Qué, un boss? No, unos fantasmas de miedo. ¿Qué coño? Ah, que me he quisido de que me he pasado tan tío. Es que hay un boss Hostia. que tira granadas de esas. A ver, eso. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Vamos a investigar la misión esa o nos vamos ya? Voy a mirar una última. Hostia, mira, hay barcos fantasmas peleándose entre ellos, mira, ven. Hostia, qué guapo, tío. Habrá que ir ahí, o a quién disparan, tío. Están disparando a alguien. Hostia, tío, sí, se están peleando entre ellos, tío, qué guapo. Mira, vamos con el barco. ¿Estás viendo? Vamos con el barco, Sí. eh. O sea, se están zurrando. A lo mejor eso es lo de la Sí, misión, porque ¿eh? hemos subido los tesoros ya, o qué. Sí, están arriba. A lo mejor hay que ayudar a algunos, yo qué sé. Sube, sube. Vamos. No, mira, pero, o sea, hay dos barcos y se están zurrando entre ellos. Sí, lo he visto, lo he visto. Habrá que ayudar a algún barco fantasma, puede ser. Al del capitán ese que nos ha salido antes. Prepárate para un sprint enseguida. Este ¿Qué? momento ¿Qué ha sido eso? Esta te revelará la ubicación a la que debe dirigirse a la capitana Berixi, marcada tanto en el mapa de tu barco como a través de un buscador de IP. Es solo una carrera para llevar la calavera del Canto de la Sirena a esta ubicación. Con el destino final y la posesión de la calavera del Canto de la Sirena visible a todas las tripulaciones que participan, el viaje entra en su fase más dramática. Y tendrás que usar cada gramo de tu experiencia Mira, para mira, mira, que superar están pegándole un barco fantasma entre dos. su posesión de la calavera del Canto de la Sirena para poner a prueba tus habilidades de navegación. Desde la Vale, es que esto solo lo saben ellos. Solo saben ellos a dónde hay que entregarla, pero en teoría dicen que en el mapa deberíamos chequear hacia dónde tenemos que ir a entregar esto. Ah, pero no tenemos la búsqueda. A Claro, ver qué es que pasa es aquí. eso. No sé, pero se está inflando el avión. Habrá que ayudar al barco en medio, tío. Sí, porque fíjate, los otros tienen como unas banderas. A ver. Dame vela y luego frena. Vamos a ponernos al lado del barco de la izquierda y reventarlo. Perdón, hay que disparar. Vamos a ayudar al barco de en medio, que debe ser el de en medio. O sea, las bolas de cañón, ¿dónde están? Al lado de los cañones. Bueno, tengo alguna. Vale, vamos a disparar al barco. Sí, creo que hay que ayudar al barco en medio. Frena, frena. Vamos a ponernos ahí al lado.
Giramos cañones y reventamos al barquito. Bueno, son barcos grandes, ¿eh? Son galeones. Oye, está tío. Ahora estoy subiendo la vela. ¿Qué? ¿Cuál? Han desaparecido. Están delante, ese. Esto es una quest, seguro. O sea, esto es parte de la quest, ¿no? Pues estábamos a punto de llegar. Está movida, ¿no? Espera, te voy a pasar el vídeo para que lo... Desde realizar maniobras hábiles con giro tarde. La señora para disponerte. Pero incluso también puedes poner en acción un poco de tu materia gris antigua. Está que lento vamos, colega, tío, la calma, chicha. Será generosamente recompensado con montañas de oro, por supuesto, pero también hay algunas impresionantes recompensas por las que esforzarte. Completar bien esas recomendaciones, puedes desbloquear la bandera, las velas, escalón de la calavera del canto de la sirena, así como la chaqueta y la máscara de la capitana Brixie. Todo comienza con una nota. Cuando la travesía de la calavera del canto de la sirena está activa, aparecerá una nota fantasmagórica en el mástil de tu arco. Tócate los huevos. ¿Qué? Es esto que tenemos aquí. ¿El qué? Esto que hay aquí. ¿Hay que votar? La nota de la capitana Brixie. Tócate los huevos. Vale, frena, frena. Acabo de aceptar la misión. ¿Qué? Acabo de aceptar la misión. ¿Pero tiene que algo que ver con los barcos fantasmas estos? No, tiene que ver con la... Con volver a la isla, ¿no? A ver, ¿dónde lo dice? Joder, llevamos todo el tiempo... O sea, no habíamos cogido la búsqueda. ¿Qué hacemos? ¿Media vuelta? Que hay que volver. No sé, no sé. Ya lo tenemos. A ver. Vale, ahora dónde vamos. Sí. No, esto es Sir Arthur Pendragón, a ver. Cabrón. ¿Qué? Te has dejado aquí haciendo cosas. Ah, voy. Ah, pero está bien. Si es para tener, pues si nos peleamos. La acabo de poner. Hay que dar media vuelta, ¿no? No sé. No me tires agua, que siempre me gusta tener un pelín de agua, ¿sabes? ¿Qué hacemos? ¿Damos media vuelta? ¿Y este farol? ¿Ven? ¿No ves este farol? ¿Esto? ¿Esto? ¿Has visto el farol? ¿Pero eso lo has sacado? ¿Y el mapa este? Ni puta idea. A ver. El diario me dependerá. Tío, vamos a por los barcos fantasma. Esto, como nos toca hacer la búsqueda esa. ¿Dónde están los barcos fantasma? Pero que ya tenemos la calavera esa. ¿A dónde hay que entregar esto? A ver.
Espérate que me entere. A ver, esta isla que partía en una forma como de pez, sí. Vale. Gira, gira, gira. ¿Hacia dónde? Noroeste. Vamos a hacer lo de la pipa esta. Que ya lo tenemos medio hecho. Empanados, tío. A ver, sigue, sigue girando. Sí, 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 voy. Ahí vamos. Pequeño rally. Joder, no va a dar tiempo. Ah, pues esta cuerda vamos a activar. Vamos a empezar. ¿Pero esta cuerda la teníamos en el barco o qué? Sí, tío, siempre está en el barco, nunca estaba por ponerla, ¿eh? Fíjate lo que es. Yo solo sé que... Noroeste. Ahí va, pues. ¿Qué haces, tío? Estoy viendo lo de la quest esta. Pero ¿y la otra qué, cabrón? Hombre, es que la tenemos aquí. ¿Qué hay que hacer aquí? No sé. ¿Te deja leer el libro a ti? ¿Cómo será el libro? Vas pasando páginas. No, si no, vámonos a la cuesta esa y ya está. Y vamos a la otra, que esta es de esa de enigmas y mierda, que esta nos tiramos la vida. Venga, tira, que... Tante, tío, con el rayo amarillo ese. ¿Me voy a... ¿Me puedo subir a este barco? ¡Ah, qué cabrón, desaparece! ¿Pero te deja leer el libro de esta cuesta, tío? Sí, pero si no sé qué, al este tal, hay que buscar a ver dónde se cayó, no sé qué tesoro. Ya lo haremos. ¿Esto lo del farol raro o lo del farol raro qué es? No sé. Pero a la que te digo. Ah, sí que es, sí que es esto lo del farol, eh. Me sale aquí. Si bajas con el farol te sale el barco. Yo me estoy volviendo a una isla aquí y no la encuentro. O sea, estoy viendo un barco que no se ve si no tienes el farol. ¿Y qué tienes que buscar ahí? Mira, ponte el farol, ponte el farol. Espera, espera, tío, que estoy... ¿Dónde está? Un momento. ¿Y nada más? Que no tengo ni idea de qué hay que hacer aquí. De localizar. Te lees el libro ese, te lo dice.
pueden estar tan lejos, vale. Nada, vamos o qué. Sí, ves a la que te he dicho, tío. Sí, porque esto del farol es muy raro, tío. Pero es aquí la búsqueda ya, esta, porque ya han hundido al barco. Nada, entonces dime dirección. Este. Pues todo para la derecha. Pero espérate que quiero girar sobre. No me quiero meter en la tormenta, vamos a dar la vuelta. Ah, no está muy lejos, el este y todo recto. Que no quiero pasar por la tormenta. Ah, lo encontré, ¿no? No es. Que nos tenemos que pirar de aquí ya, ven a ayudarme. Pues eso te estoy diciendo, vamos a echar aquí. ¡Joder! Ya empezamos. Mira cómo era la muerte. Vale, vamos a pirarnos, pero ya. Que viene la tormenta hacia aquí, es lo que te estaba diciendo. Entonces no puedo dar la vuelta. Vale, toda la izquierda. Y vámonos corriendo. Pero corriendo. Vale. Sigo buscando esto. Lo que pasa es que el este creo que es la tormenta, ¿eh? Buah, vámonos de aquí. Pues hay que ir ahí, ¿eh? Ya vamos. ¿Me puedes echar la? Sí, bueno, ya la he hecho, ¿no? La vela a la derecha. El este. A ver si encuentro esto. Ay, joder. ¿Cuánto está puta ahí? Todo no lo que. ¿Cuánto es este? Me salía una tormentaca. ¿Ya hemos salido? Que de hecho no sé qué cojones es. Hay fuego, cosas, será las misiones. Ya, que le den. Vamos a esta isla y. Pero está muy lejos la isla. No. Oye, aquí hay cosas, barriles y tal. Voy. Coño. ¿Dónde? El agua, no sé, tío. Nada, vámonos. Vamos dirección a este. Y hay que girar la vela. A ver, ¿para dónde? Sí, aquí vamos bien. Aquí vamos bien. ¿Qué isla es? ¿La que tenemos delante? Aún queda un tramillo. La que tenemos delante no. En esta dirección. Hasta Wey Isla. Tío, voy ahí. A uno mirando la. Pero entonces nosotros tenemos la búsqueda hecha porque tenemos la calavera, ¿o qué? A ver, yo creo que tenemos que encontrar el tesoro de tal para que nos diga la tía esta y llevaremos lo que encontremos más ya este que. Joder, menudo coñazo, tío.
No te creas. Solo ir a una isla y encontrar un tesoro enterrado y ya está, ¿eh? No tiene más. A ver. Voy a bajar por unos estampados. Sí, ya voy a bajar, que estoy mirando todo. Porque son dos mapas. Y uno ya se queda, lo tengo en cuenta. Tío, me jode mucho que el gancho no gire para los lados, tío. Porque a veces hay cositas ahí en el suelo. Está ahí muy limitado. No, si tú estás ahí abajo, no lo ves. Que a veces hay como tesoros ahí random, ¿sabes? En el agua. Buah, tío, tenemos el viento. Muchas veces solo es un palo de mierda. Ah, entonces nada. Tenemos el viento de cara, joder. Voy a subir ya, me río. Vale, estamos ya no muy lejos, ¿eh? De capullo, entonces tenemos a la tía aquí todo el rato al lado y no me entera. Vale. Vale. Entiendo que es esa que tenemos ahí a la vista, ¿eh? Como un islote y luego un nuevo con forma como de tortuga. Pues ya te digo, a partir de ahora vamos a activar. Venga, vamos a empezar esto, porque esto es como una secundaria, que la dejes ahí activa y ya está. Y he visto lo que te pueden dar de recompensa para un huevo. Son como velas de sirena o palo. Eso. A ver, Flipper, que llegamos. Vamos muy lentos. ¿Frenamos ya? Supongo que sí, ya. ¿Cuál es esto que tenemos aquí ahora? Uy, espérate que haya con el. Haya con el agua. Sí, sí, vas aquí ya. Tío, hay cosas en el agua que desaparecen, no tiene sentido. La parte alta. De playa. Fácil de césped aquí. A ver si sale. A ver, la llave.
llave de los cantos de Siren. Ah, vale, ahora será un mapa. Sí, el mapa es de esta isla, ¿no? Sí, a ver, esto ya está. Pero ahora... No, no, esta isla no es, ¿no? Sí, 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 sí. Pero es que hay otra parte. Ya, de los tanques. A ver si al montarlo al barco... Hay una barquita. ¿Tú? Has botado al agua. Qué gracioso. Ay, qué gracioso. Voy a pillar un bote, tío, que lo acabo de coger. Pues chaval, va petado de munición, ¿eh? Ay, a ver de los cantos. Hay otra isla que a ver si tiene cojones a encontrar dónde está, porque yo no he sido capaz de encontrar el mapa, joder. ¿Cuál es? Mira, pero es que si nos sale en el mapa, salen con símbolo marcados. Pero no nos dicen dónde hay que entregar esto. No habría hecho falta ni que comprásemos. No sé dónde se pueden mirar diversas misiones activas. Ayúdame a encontrar esta isla, tío. ¿Qué isla es? Espera, vamos a cancelar esto, a ver si está afectando esta mierda. Ven aquí, baja aquí. Voy. Cancela esto. Vale. Mira, mira en el mapa, el único mapa que tenemos ahora en misión. ¿Qué puta isla es esa, tío? Me he vuelto loco en el mapa y no la encuentro. ¿Cómo se llama? Es que ese es el problema, que no se sabe. Tienes que ir mirando la forma de la isla a ver cuál es. ¿Pero qué forma tiene? Ah, vale, que sea la misma. Vale, espérate, voy a coger el mapa. Tiene forma como de croissant. ¿Te sale esto? Tiene forma de croissant. Vale, la tengo. La tengo. ¿En serio? Sí, Juan de Refugio se llama. Ya te la he marcado. Buah, está en el quinto coño. Bueno, tú me has dicho que te la marca, que te ayuda a buscarla. Sí, sí, sí. Joder. Pues nada, al oeste. Al oeste mola más. ¿Cómo elige? Pues bueno, chaval, iba finica, la barquita este. Escúchame, tenemos 3 tesoracos aquí potentes. No sé si podemos entregar esta. ¿Pero los tesoros dónde están? ¿En la isla? Oh, coño, que están cargados de aquí. Tenemos nuestra... la calavera esa de la llave de la ciudad. Ah, vale. Y ahora vamos a coger otra cosa. Pero es que me tienen que decir dónde. No sé. ¿Meto vela? Sí, esa. Muy bien, ¿y dónde está la señora? Vale, hay que girar a la derecha. Voy a seguir viendo el vídeo este. Vamos con el GPS. Y el otro a la llave que lo abre. A partir de este momento, hay una palpable sensación de tensión e intriga. ¿Cuántas otras tripulaciones han aceptado el desafío? ¿Qué tipo de piratas serán? Puede ser, si logras obtener la llave o el cofre del canto de la sirena primero, lo encontrarás custodiado por un grupo de viciosos esqueletos de coral. ¿Vicioso? ¿Un grupo de viciosos? La posición es para otras tripulaciones, no solo por el obvio rescate emanado del objeto, sino también marcado en el mapa del barco de otras tripulaciones. Pero tener la llave o el cofre por separado, no sirve de mucho. Lo importante. Vale, que sí, que hay que hacer la cosa. Si no lo hacemos.
Buah, tío, no tenemos viento. No va la calavera. Música de mierda, se oye. Mira, la calavera no va. No me jodas. Sí, ya te lo he dicho que está ahí, que se la ha fundido. No, digo el Kraken. ¿Puedo tirar la barca para que la coja el Kraken? No, déjate el experimento. Sí, sí. Y me hace la calavera en la mano. He tirado la barca para que se la coma el Kraken, ¿eh? A ver. ¿Para que se va a comer la barca el Kraken? Sí, sí, de cebo, tío. Vamos, va. Vamos a intentar hacer esto. Pues a ver, tipo puta. Que viene. Pues está, oigo la canción, pero... Dos escopetas tengo, tío. Pero no hace daño, esto era así, ¿eh? El trabuco le quita vida. Hostia, nos estampamos. ¿Pero es aquí? No, no. No, queda un tramo aún. Hay algo en el suelo. Voy a ver si lo puedes pescar. Tío, desaparecen. O sea, desaparecen los putos bastones esos, tío. Voy a pillarlo y desaparece. Y... Ah, es un bastón. Sí. No, de verdad que ha desaparecido, flipante. No frenes, que ahora voy yo. Tenemos una cosa azul que nos marca, pero como ahora no hay jugadores, ¿sabes? Creo que no hay jugadores. Ah, tío, ¿dónde está el sireno este? Que merece la pena, tío. Tío, el puto sireno, ¿dónde está? No me digas que has perdido la clave. No, me tira a coger el bastón, pero el bastón ha desaparecido. Si el bastón me la pela, pero la cabeza de sireno. Pero la tipa esa. ¿Vamos bien? Sí, en principio sí, más que está lejos. Vale, entonces lo importante es... ¿Por qué siempre se sabe esa puta canción? Porque lo tengo... Si le das a clic derecho puedes seleccionarla. Pero si vamos desprendiendo... Pua, pero no hay nadie jugando ahora, pero nadie. Acción de liada, ¿eh? Haber unido algo, tío. Hay un naufragio y seguramente un bicho. Sí, lo tengo detrás. En el puto. Hostia, qué rápido va. Pero flipas. Me lo he metido yo con el cañón. Con la de cadena, ¿no? Sí. He visto las cadenas dando vueltas. A esto de lejos no sirve. Tío, me cago en la puta calma chicha, tío, que no. Que no hay viento, tío. Se ve así como la marquita, como que la está. Nosotros tenemos una marca azul. Me ha pillado muchas bolas de cañón, pero muchas, tío. Voy a ponerlo todo en el barril de arriba, ¿vale? Las bolas. Pues las bolas están en la barquita, yo he vaciado la barquita y la tengo por saco. Vamos, tolentos, tío, pero tolentos. Súper lentos, eh. Mira, voy a girar un poco para la derecha. Ah, no, ahora hay viento. Hay que girar la vela a la izquierda. Tenemos viento. Guau, chaval, menos mal. Viene la mierda. Esto ya es una celebración, tío, cuando pillamos viento. Guau. ¿Qué me pasa, tío? El tiburón. Que ruge.
puto caballo, tío. Bueno, esto no sirve contra el tiburón. Y no tenemos bolas. Sí, nos sigue más o menos. ¿Cómo vamos? Bueno, se va quedando menos. Te subo un poco la vela para que veas. Si la subo un poco, sí que, igual, sí que se puede ver. Igual, igual. Sí, derecha, derecha. Todo recto llegamos. Vale, pues nada, será es encontrar eso, un cofre, abrimos y entregamos y ya está. ¿Te puedo ver una, un grog mientras o qué? Sí, claro. Pero tengo vacío, tío. Vamos a brindar, vamos a brindar. Abre la boca y todo así. Despacito, despacito. ¿De dónde vas? Casi te voy a tener que tirar un cubo de agua. ¿Pero cómo te tiras el cubo? Para que se te quite la borrachera. Ah, mira, mira, mira. Te lo puedes tirar a ti mismo, ¿qué se haces? Se lo tiran toda la cara, tío. Claro, eso es para cuando estás ardiendo a apagarte. Ya. Pero si ves despacio no te emborrachas, ¿eh? ¿Ah, no? No, tienes que darle un clic corto de 3 segundos. Nos estampamos. Ya, pero estás al timón, ¿no? Sí, yo, claro, follado. Aquí derrape total, izquierda, derecha. Uy, guau, chaval. ¿Dirección que hay que seguir? Aquí, ahí, hostia. ¿Qué? W. W, John Cena. Vale, vela. Vela para adelante. ¿Estás potando o qué? Sí, tío. Dos copazos ya y cae. Dos copazos no, que te la has bebido de golpe, cabrón. Está cabrón. Te quedas como de la torre de quedar. Es que te pille y te. No, cabrón, que si me echas eso poto yo también. ¿Ah, sí? Sí. Pero qué pesado el tiburón grande. Quédate quieto ya, que estás castigado, que te tire agua. Me estás huyendo, cabrón. Que no, coño, estoy intentando llegar al mapa, joder. Quédate quieto que te tire agua, anda. Nada. Sí, pero se le paro. Yo voy para arriba, eh. ¿Que nos pasamos o qué? Cuidado a la derecha, hay cosas. Hay que ¿dónde pillan una caja, chaval? Al vuelo. Caja de fruta. Y los cabrones nos la dan vacía, ¿sabes? Para que la llenemos. ¡Uah! Vale, voy a... Endereza al timón. No, ya los he tapado yo. De todas maneras, a ver. Bien. Fíjame. De la hostia que nos ha dado, no se cambia el rodal, ¿eh? Por eso te digo. Parece que me tiro el agua a mí mismo. ¿Puede ser que los personajes tengan vida según el tamaño que tengan? ¿O no? No. No. Da igual que sean gordos, flacos, tienen como... La hitbox esa que llaman, todos igual. Pero también han cerrado el rival. Pero está todo muy alto. La mierda. Va a pegar por detrás. No, si tonto no es. Vale, a ver. Hijo de puta, tío. Vas
está desubicado por completo. Este. Sí, bueno, estoy bien. Hostia, pero qué bueno, chaval, he pillado una caja de fruta, pero está vacía. Mira, lo único que nos faltaba. A ver, comprarte, cuando ya juguemos en plan más, invertir en cañones, madera y tal, y luego vas a sacar 200.000. 2.000 tampoco. Encima cada uno compra una, se gastó 5.000. No, si digo que la caja de fruta la llenamos y se vende. Ah, sí. Yo tengo pollo rico. Si hubiera jugadores es en el mapa. Entonces la peña pues vendría a joder. A ver. ¿Qué le pasó a los monstruos? Bueno, van a tener bolas de cañón para aburrir. Sí, sí, no, ya no. Ya no hay que preocuparse. Ay, qué hijo puta, está detrás de ti el tiburón. Voy a cambiar de arma, tío. ¿Dónde está? Yo creo que han nerfeado la pistola doble, tío. Pero a mí uno de los cheaters me ha matado de un cuchillazo solo. De esos que se lanzan. Pero está a lo mejor cabeza crítico o algo. Vale, ya estamos cerca, ¿eh? De hecho, esta isla es muy grande. Para que... tenemos enfrente. Bastante fácil de localizar, ¿eh? El texto, ¿dónde está? Está bastante fácil. Joder, cuánta luz, tío. ¿Qué? Sí, un día luminoso. Entonces, ¡joder! ¿Qué pasa? ¡Ay, vaya! ¡Arreale! Yo sí, estoy aquí. ¿Dónde está el capitán? Hay que pegarle al capitán. Escúchame, 200 cañonazos llevan. Nos ha desactivado los cañones. ¡Qué hijo de puta! A ver. Ah, pero solo entro arriba, ¿eh? Dispara, dispara, dispara. Pillamos munición, pillamos munición, a seco. Lo estamos reventando, ¿eh? Pillamos munición. Sí, la musiquita dice que sí, que sigue, sigue. Que nos para, nos para. Pero se sigue, sigue. Inténtalo, carga la bola. Habría que echar un ojo abajo. Bájalo si quieres, ¿eh? Sí, baja, yo le disparo. Vale. A ver. Ah, pues no, me cago en su puta madre, tío, que nos dispara el tiburón. Ahora justo no. Vale, aguanta, aguanta. Bro. La isla deberíamos estar ya. Por contra ella, ¿eh?
aquí está bien la cosa, ¿eh? No te preocupes. Está controlado. No te gusta la isla, tío. Está... Tío, que lo reventamos. Ah, tío. Hay quien tumba esa mierda, tío. Vale, pues reparo. Tío, ¿no habías bajado tú a arreglar las vías? Espérate, estoy reparando. Sí, ya lo veo. Pero habrá ahora muchas más. Así lo digo porque nos vamos a hundir. Tira a sacar agua. No. Ahora vamos a hundir. Saco agua. ¿Ya están todas? Vale. Pues a ver si... ¿Hay que parar aquí? Conseguimos... Hay que parar aquí. Tira el freno. Ya está. El ancla. Tira el ancla. Hala. Ya. Deja en paz el barco, No, tío, pero... Sube todo vela y echa a levantar ancla. Sí, ya lo sé. Mira, el barco está ahí, pero como que no. Nada. Pobre, se ha ido. Está parado. Y dijo, puta, ¿lo ves? No, está dando la vuelta para reventarnos, sí. No te fíes. Hay que girar el barco hacia él. Espera, coño. Baja. A ver, ellos normalmente a costa no se acercan, ¿eh? A la costa. No muevas el barco. Se pira. No muevas el barco, tío, que estaba bien, joder. Es aquí, hay que hacer aquí las cosas. Sí, estoy viendo si nos va a disparar. Efectivamente nos está disparando. Juan, que nos está reventando el barco. Tengo que coger un puto tesoro e irnos, tío. Me cago en la hostia. Antes, cuando estaba el barco quieto, se había bugueado. Que no, estaba bugueado, estaba girando. Déjalo quieto, deja el barco quieto. El barco quieto, coño. Vale, ya no hay agujeros. Vale, voy a ir corriendo allí. Pero tú no te muevas. Yo creo que se está alejando, ¿eh? Ahora, no, el barco fantasma está dando la vuelta a la isla. O sea, cuando dé la vuelta nos tumba. Pero mientras tanto, bien. Esta isla, tío, súper grande. Me va a costar encontrar el tesoro. Hemos gastado munición. Las 30 bolas o 40 que... que he cargado antes. Ah, vale, estoy en la otra. Ajústate al loro, pues sí. Lo más rápido que pueda. No, si esto es la IA. Pero yo creo que está andándose bastante. Se sigue oyendo la música, pero a mí me entiende que se está yendo lejos. Está, el barco está dando la vuelta a la isla. A lo mejor se buguea también. Vale. ¿Qué tramos? ¿Tiene localizado, por si acaso? ¿El que? ¿El barco? Sí, no está. O sea, está dando la vuelta, se habrá quedado al otro lado. En el momento que se alejan mucho, ya se paran. Hostia, madre mía, veamos el... La luz es azul.
¿Qué ves por ahí? ¿Por dónde has subido tú? Ah, vale, ya me acuerdo. Esta isla tiene una cueva, ¿no? Cuidado que está el barco, ¿eh? Voy, voy. Lo estoy viendo, ¿eh? Lo bueno es que hay una ciudad. Hay una ciudad cerca. Toma claro, tío, con este mapa. No, si nos dispara el hijo puta este. No estoy aclarando nada. Seguro que es esta isla, ¿no, hombre? Cuidado, la zona un poco. Nadie nos está disparando. Yo reparo si nos da y ya está. A ver. ¿Dónde lo ha dicho un libro? Tío, ¿estás seguro que es esta isla? Sí. Se me hace rara, ¿eh? No, no acaba de cuadrar con lo que estoy viendo aquí. A ver. El tesoro tiene que estar donde estás tú. En una playa. O sea, tú estás... Cago en la leche. Qué hostia nos acaban de dar. Encuentro esta referencia. ¿Te quedas tú en el barco y lo busco yo? Espera, espera, espera. Porque nos están metiendo una de cañonazos que te cagas. Nos van a hundir el barco, tío. Nos están metiendo. Necesito ayuda en el barco, necesito ayuda en el barco. Necesito ayuda en el barco, nos van a hundir, nos van a hundir. Necesito ayuda en el barco, no me puedo alargar, que nos han reventado el barco. Tío, que no puedo volar. Ah, pero no, no puedo. ¿Pero qué estás quieto, tío? ¿Por qué estoy quieto? Porque no puedo salir, que nos han reventado todo el barco. Ven, ven, coge un sireno, tírate al mar y coge un sireno. Ya estoy. No, si estoy sacando agua aquí como un cabrón. Tira la agua, saco. Oh, dejo el cofre aquí, ¿no? Uy. Madera tenemos abajo, en el barril. Eso va de darme, ¿no? Sí, rollo. Vale, ya estoy. Ojo yo madera mismo y te sigo achicando. Sí, sí, yo. ¿Qué? ¿Has cogido eso ya, no? Coño, lo has tenido que dejar en el suelo para ir corriendo. El barco va a tardar otros 5 minutos en dar la vuelta, ¿sabes? O sea, tenemos tiempo. Vale, pues mira. Pues cojo el cofre. Y tú, si quieres, ves con lo que... ...de largar. ¿Qué? Que pongas el barco ya enfilado para largarnos. Sí, 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 lo estoy girando hacia ti. Vale, que han reventado el timón. Pero que nos indique ya de una santa vez dónde coño hay que pegar esto. O mira dónde están los cabrones, dando la vuelta ahí a... Vale, ya está. Uah. ¿Tengo comida? Sí. Vale, ahora vamos a tirar. ¿Para dónde hay que tirar? Pues buena pregunta, no lo sé. Lo primero es pirarnos de aquí. Sí, sí. En teoría... Tenemos el viento en contra, de puta madre. ¿Dónde coño hay que ir?
Ah, mira, mira, mira. ¿No? Pues azul, ahí. Sí. Enorme, ahora sí que lo. Es Ahí, eso. ahí hay que ir. Vale, pues como el barco suyo tiene que tardar. Vale, coño, por fin. Joder. Como lo tarda en dar la vuelta al barco, un 5 minutos, una cosa así, tenemos tiempo. Ya está. Míralo, si aún no ha dado la vuelta, ¿sabes? El barco fantasma está aún dando la vuelta. Aún le queda un buen rato. Venga, Pues vamos a chaval, llevar que esta nos mierda. ha dado ahí por todos lados. Es que no es un barco, es un galeón, o sea, es el tocho. Sí, es un galeón, Al pero otro si le pavo sale. no, al otro pavo le ha tocado un barco pequeñito, un bergantín, y Es lo una ha. tumba con. O con. No es un barril explosivo. Ya, sin barril, nada. Y cala puta, tío, que ahora se buguea y No, no se. no, no. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Kraken? Hostia, sí. No me jodas. Y no tenemos barquita, ¿no? Pero tenemos. Cañón, dispara, dispara las patas, todo lo que puedas. A coger munición sin parar y reventarlo, ¿eh? Que me ha cogido. Ay, Ya que me está. come. ¿Dónde estamos, tío? A ver si alguien puede ir. ¿Dónde nos vamos a hundir? Tío, no puede ser. Después de haber estado todo esto, tío. Nos hunde ya esto, que vamos, vamos, subo, subo. ¿Por qué no me sale un sireno para subir al barco, tío? Váyate. ¿Te has quedado cómo se llamaba la isla esa? ¿Quieres bajar de ¿Dónde la está? isla con el tesoro? Tírate del barco, ¿no? ¿Te tiras del barco? Tío, no me sale un Sí, sireno. A puede ver. ser. Se ¿Te puedes tirar puede. del barco con el tesoro? Ah, esto está ya prácticamente hundido, tío. Pobre. No veo ni la escalera. ¿Dónde coño estoy? Esto es súper injusto, tío. Súper injusto. ¿Estás ya aquí o qué? Yo estoy subiendo al barco. Nada, se acaba de hundir, se acaba de hundir. Hostia, no me jodas que me voy a teletransportar a tomar por culo. Se acaba de hundir, tío. Esto es una ¿Pero mierda. tú estás vivo? ¿Estás vivo? Sí, pero se acaba de hundir el barco. ¿Pero tienes el tesoro? O sea, ¿lo puedes coger y llevarlo a mano, nadando? ¿Qué va, qué va? ¿Qué va? Estoy con unas aguas negras muriendo. No entiendo nada, tío. No puedo hacer nada. Vale, acabo de salir. Yo estoy rodeado de tentáculos. Pero no te matan, ¿eh? ¿No te hacen nada, seguro? No. Coge el tesoro. No sé, ¿cuántas cosas son el tesoro? Oh, tío, no puedo. He Está aparecido justo rodeando, detrás, tío. ¿eh? Estoy ahí al lado. Si quieres revive, estamos ahí, ¿eh? Hostia, qué bien, tío. No, me acabo de. Joder, tío. Que el barco ha reaparecido al lado. Vale, ¿No hay que pues ir al si rayo intenta azul? venir. ¿No hay que ir al rayo azul? Sí. Pues vente, vente al Me barco. acaba de coger el. Me ha cogido otra vez, tío. Me voy a volver a matar, tío. Qué asco. Pero estás en el rayo azul, ¿no? Sí. Pues Sí, vamos, pero acabo he de morir. salido al lado. Acabo de morir. No sé qué pasará con el rayo azul. Que me sale marcado en el mapa. ¿Hay que ir ahí? Sí, claro, hay que coger la mierda. Ya se pasan, hoy se han pasado tres pueblos con nosotros, ¿eh? Dos kraken, no sé cuántos tiburones. Y esa es la. Y el kraken te coge y ya está. A tomar por culo el Sí, barco. pero sin embargo, a los otros pavos el Kraken los ha soltado, ¿eh? Aunque se los, que se lo han cargado. Vale, ¿ahora qué? ¿Y cómo coño se cargan un Kraken? ¿Ahora qué? ¿Dónde hemos muerto? ¿Qué? No, te vamos a recoger las cosas, ¿no? Sí, pero ¿dónde están? ¿Aquí? ¿No era aquí?
No, ahí es donde hay que... Pero ahora no tenemos nada que entregar. ¿Pero dónde hemos muerto? Pues buena pregunta. Es que hemos muerto cerquita de aquí. Pues que sí, a ver, vamos a la... Ah, vale, ya lo he visto. Aquí a la izquierda. Sí, sale en el mapa, sale en el mapa. Ah, es verdad. ¿Lo ves? Pues menos mal. Sí. Joder. Sí, pero va a estar ahí la puta. No, el Kraken supongo que se va, tío. No sé. O le disparamos de lejos. El Kraken no se mueve del sitio. Pero a mí me estaba atacando, ¿eh? Yo me voy a llevar... No, me refiero que no, no va, no va. El Kraken no... O sea, el Kraken, el... Si el Kraken no te persigue. No es el tiburón. Vale, pues nada, todo recto. Y vale. Este... A ver, sí, sí, se ve el Kraken, tío, está ahí todavía. Pues paramos al lado, le metemos de cañonazo, a ver. ¿Se ve? No lo ves, por los tentáculos, tío. Ah, hostia, madre mía. 300 tentáculos. Pues ahí. Vamos a cargarnos el Kraken desde lejos, ¿no? No sé cómo lo podemos hacer, o si alguien consigue sacar la calavera y... No, te estoy diciendo que el Kraken no se sale de la zona negra, ¿no? No, no, mira, vamos a hacer una cosa, vamos como respawneamos en el barco, vamos a quedarnos, ¿eh? Sí, sí, el barco lo vamos a parar al lado del Kraken, pero sin acercarnos. Vale, mira, también, voy a intentar traerme las cosas. No te tires aún, espérate, anda. Pero yo también porque no hay jugador a dar por culo. ¿Qué? No hay jugadores, ¿no? Tira para la derecha y me lanzo. Frena, frena, frena la vela adelante. Como entres a las aguas, a lo mejor ya no puedes salir. Pues, por eso te estoy diciendo que frenes. Vamos a acercarnos lo suficiente antes de entrar a la negra y ya está. No hace falta que te acerques más, ya está, ya sobra, sobra. Tira un poco para la derecha. Espérate. Que nos podemos acercar más. El agua negra sale en el... sale marcada. No te acerques más, tío. Mientras no nos metamos en el agua negra no pasa nada. Bueno, me tiro. No, si vamos a dispararle con el cañón. Que no, que te olvides las cosas y no vale. Vale. ¿Se ha ido el Kraken? ¿Se ha ido? Están las, están las aguas negras. ¿Seguro? Pero el Kraken se ha pirado, ¿eh? Yo, a mí no me sale negra el agua, ¿eh? Yo, ya no está, ya se ha ido. Seguro. A ver si va a salir otra vez. Que yo solo tengo que entregar esto, tío. Seguro que ya no está. De todas maneras, quédate a una distancia que me pueda recoger y hasta ahí voy cogiendo las cosas y punto. No, si estoy ahí ya. Que quiero recoger el resto de cosas nuestras, tío, que vaya tela. Voy. Y luego lo importante. ¿Tienes un... No, súbete a la escalera. Joder, buena. Vale, bueno, frena, sí, frena, frena, tira el ancla, tira el ancla. Vamos a recoger todas nuestras cosas, tira el ancla. Ahí, derrape total. Ok, quiero ver qué hay aquí, tío. Vámonos, vamos. Déjate, déjate de reír. Vámonos. Ah, está vacío. Madera. De cañón de... Venga, va. Vale, vámonos. Vamos a cobrar esto de una puta.
A las balas de cañón no las sueltes, déjalas ahí. Dos balas roñosas, pero... ¿y ahora dónde está? Ah, vale, sí. Con el rayo azul, ¿no? Sí, venga, va. Ah, vamos a levantar el ancla. Yo sí. Girar la vela a la izquierda. Buah, pero esto ya está, es súper tarde. Madre mía, nos hemos topado con todo. Pero con todo, ¿eh? Gracias. Pues el Kraken, si te va a comer, pilla un bidón explosivo y ahí sí que lo revienta. Sí, no, sí, todo está muy bien, pero... Sí. Ah, solo para ligas había aquí. Sí, bueno, ya hemos llegado supuestamente, ¿no? Uf, madre mía. Entonces ya podemos cantar victoria, ¿no? Yo es que oigo ruidos raros, tío, de peces y monstruos. Pues han bugueado y cuando pones cosas aquí, ¿no salgo hablando o qué? ¿Hola? No, que no salía hablando. Que cuando pones cosas aquí se caen los barriles, tío. Pues yo esta mañana he puesto ahí barriles en la pasada. No se debe mirar al sol con los climáticos. Está comiendo. Hostia, qué por culo. Ya está, ¿no? En la isla esa. Estos sí, es ahí. Estos tíos venían a cobrar aquí esta mierda. Si nosotros los hemos matado aquí, ¿no? Los hemos matado por aquí. No me acuerdo, no. Las rocas esas que se tocan. Los hemos matado hace 2 horas. Bueno, los han terminado de matar el barco ese que ha salido fantasma. Sí, sí. Pero no era un barco fantasma grande, ¿eh? No, pero mira, gracias a las huellas hemos destruido la misión esta que hay en el barco. De... Al Caribe. Caribe Mix. Ah, coño. Todo bugueado esto, eh. Ahora voy a buscar a la tía de los cojones esa, a ver dónde coño está. ¿Sabes lo que te digo? ¿Eh? Mira cómo acepto la misión, yo. Mira, mira. Termay. Te voy a meter en Argentina, eh. A la calavera, tío, qué horror. Hay dos calaveras bugueadas de esas. ¿Tiene? Esto sigue roto. Bueno, el mástil de detrás de estribor, como se llame, aguantado, ¿eh? ¿Frenamos? Sí, vamos a ver si... Vamos, frena, frena, frena. Que había algo. No, eso son rojos. Qué puta madre. Lo bueno es que ahora no hay jugadores porque es súper tarde, ¿sabes? Sí, pero bueno, igual están los LATAM. No, pero esto es un servidor europeo. Joder, nos hemos frenado. Pero una musiquita muy rara, tío. Está rayando. Creo que hay esqueleto. Voy a aparcar el barco para poder pegar cañonazos. Vale, frena esto ya, tío. Para ya.
Ah, toma, freno a mano. Cógete una calavera, ahí tres. Que te han salido esqueletos, te lo estoy diciendo. Igual, tío, esqueletos de mierda. Pero no sé ningún boss, ¿no? Mira, aquí estoy, la capi. Vale. ¿Capura? Si hay algún boss, avísame. Yo te quito daño si te pego con la... Cógete la calavera. Voy. Pero tienes que traerme la calavera antes de seguir, no están conmigo. Vale, cabrón, ¿y dónde está? Está hablando, pero no la ve. Está rayando muchísimo. Estoy aquí, no puede ser. ¿Qué? Que la tía te habla. No la pierdas, ¿eh? Como calavera, tío. Por lo que ha costado. La llevo en la mano. Aquí está el pavo este. No, ese no es, sí. ¿Dónde hay que ir? Pues ya. No lo sé, es que no lo sé. Aquí hay una escalera para ir a un sótano. La tía que habla. Aquí hay esqueletos, ¿eh? No estoy jugando al escondite, ¿sabes dónde estoy? Esta mierda, coño. Qué grande. Puta. No hay que bajar. ¿La encuentras? ¿Tú la encuentras o qué? ¿El qué? ¿A la tía? Coño, no la he escuchado. Ya hay una escalera para bajar con un sótano. Pero está ahí la tía, ha bajado. No lo sé. Pues venga, coño, hay que encontrarlo. ¿Hay mapa o algo? A esta isla hemos venido alguna vez. Aquí está. ¿Dónde? No sé dónde estoy yo, aquí. Yo no veo a nadie. Ah, sí, bueno, la oigo. La oigo, pero sigo sin... Qué rayada, ¿eh? De verdad. Hay que subir más para arriba. Pero estoy tan puta, ¿dónde coño está, tío? Buah, ahora está. Oh, tío. Tío, ayúdame con los esqueletos, me están destrozando, joder. ¿Y a mí? Es que no tengo balas. Ay, Dios, esta puta tía, ¿dónde está? Joder. Si es que he perdido la puta calavera, tío. No me jodas. O sea, no es que la haya perdido, es que hay malos, tío. No me puedo subir. Venga ya, tío. Ahora. Joder, qué hostia me acaban de dar, tío. Pero no tengo la calavera. O sea, necesito comida. Que necesito comida, que me están ahí funando. Ahora. Sí. Estaba por aquí. Uy, espera. Ya la tengo. ¿Dónde hay que dar? ¿Será la tía? Sí, estaba aquí, pero... La cabrona como el que ha desaparecido. ¿Entonces? Pero su puta madre, tío. Ay, yo le he dado una. ¿O solo había que darle una? No sé, llévate, ¿sí? Vamos a llevar ir al barco. Has entregado la calavera a los cantos de sirena. Ha salido un logro, ¿no? Ya no se ha dado. Yo qué sé, tío.
Había una calavera que no iba, ¿no? Claro, pero esta estaba fundida también. Y aún así. Ha contado la búsqueda, ¿no? Sí. Bueno, pues ya que sé, solo se puede entregar uno. Pues. Venga, vamos a vender lo que nos cortamos. Ahí va, chaval. Por Merry. Date la calavera, a ver si la puedo. Por algún lado. Tengo un truco, tío, mira cuál es. Ay, no puedo meterme en el cañón. Putada. No pierdas, por favor. No, si la llevo yo. Madre mía, esta es una ruina del barco. A ver si con esta calavera no se nos ve azules. A lo mejor es que había una que estaba bugueada, ¿eh? No, que solo se puede entregar una, no sé. Ya no, ¿ves? Mira, esta no funciona, esta calavera. No va. Ya pero se nos ve, no, poco, se, no se ve azul, ¿lo ves? O no era eso, si era eso, ¿no? Da igual, vamos a venderla. ¿Pero se va a poder vender? Pero tenemos otras cosas, tenemos más cofres aquí, ¿no? Pero el cofre está vacío. Sí, pero te lo venden igual, o sea, te lo compran igual. Ah, pues venga. Tenemos este, tenemos otro. Tenemos otros, tío, han perdido, joder. Ah, da igual, a ver qué nos dan por esto. Y ya está. Creo que tenemos este, vaya, ¿eh? Mirarme. Bueno, pues siempre que veamos en el barco. Chaval, qué lag que hay. Habrá que cogerlo. Tío, me va a lagueo. ¿Estás ahí? ¿Me oyes? ¡Ay! Pero tío, what the fuck? Tío, que se ha laqueado esto. Ay, que se ha bugueado. Se bugueó. Vaya motos son aquí. Y hasta que se me ha caído el internet. Por favor. Manera, si se quiere entregar el cofre de 6 por aquí. Pensaba que tenía un cofre. Bueno, pero ahora me va súper lagueado esto. Ah, yo después ya he entrado. Y bastante hemos hecho hoy, joder. ¿Dónde hay que ir? No, ahí a... de los soberanos, claro, eso ya está. Ah, vale, o sea, aquí al puerto este, ¿no? Ya.
¡Vamos al puerto! A ser G. Jade G. Voy a aparcar al toque, tío. ¿Cómo te gusta aparcar al toque? Vamos a hacer un derrape ahí. Ah, derrape, derrape. Ni toque ni toca. Los soberanos no están a la derecha, tío. ¿Derecha? ¿Esto no es? ¿O sí es? Sí, sí, sí. Ah, vale. ¿No? ¿Sí? Sí, coño. El soberano siempre tiene... ...tadito ese de... Ya lo he visto, ya. Ah, se ha frenado ya. O yo qué sé, tío. ¡Echad, nos atacan, piratas! Madre mía, vaya persecución, ¿eh? No, nos hemos tirado ahí 40 minutos. Está grabado el final, tío. Luego lo subo. Ah, pues el final me ha molado, yo creo. Creo que sí que lo he grabado. O sea, está grabándose técnicamente, pero no sé si lo tengo en HD o en qué se va a grabar. ¡Pumba! ¡Dios! ¿Ha rebotado? Pero que ha rebotado, que flipas. ¿Pero qué coño? ¿Qué coño ha sido esto, colega? ¿Lo han visto? Se ha ido a cuentas. Pero tío, pero esto que yo creo que el servidor va un poco mal, tío. O sea, he flipado en colores. Pero he rebotado como si fuera de una pelota. Bueno, pues nada. Ah, ¿ya has tirado, ya has dado las cosas, no? Sí, sí, era el que ofrecí. Pensaba que iba a darme bastante. Son 500, tío. Así que nada, hala. Bueno, vale, vamos a aparcar bien aquí. Qué bien, si me lo vas a estampar, desgraciado. Tío, mi pobre barco. Con el arpón ya no, tío. Ha rebotado como 100 metros, tío. Qué tío, pero qué cojones. Tú lo has visto desde ahí, ¿no? Yo digo, esto ha sido el lago o algo. Claro que lo he visto. Bueno, me ha gustado. Vamos a vender todo lo que tengamos, las cajas de munición también, Caja de madera. Esto se puede vender, ¿no? A los comerciantes esto se puede vender, sí, ¿no? Y la caja de fruta también. Toma, pilla la caja tú de madera, que está llena, ¿no? Pero es aquí ya, ¿no? Sí. Pero las cajas estas, ahí la llenamos. Esto hay que venderlo a... A ver. Joder. No está completa. Si no está completa, no... Sí, que ahora la lleno yo. Si esto tiene que haber fruta por aquí, por los cofres. Aquí hay una llena de madera. ¿La llena? Sí, la hemos comprado. Ah, vale. ¿Dónde se vende? ¿Hasta los acaparadores esos, del oro? No, soberanos. ¿También? Sí, los soberanos te compran ya todo. Claro, tío, así recuperamos la pasta, ¿sabes? Hostia, ¿1000? Bueno, algo es, ¿no? Nos ha costado 3000, creo. Ha costado más, sí. Ahora no habrá... ¿Cuánto dinero tienes ya, tío? No sé. Y pues, si tengo que llenar 50 de fruta, te cagas. ¿Tú tienes fruta encima? Dámela. Dame la fruta. No tengo. Ah, pues todo lo dejamos estar. Esto... No hay suficiente fruta. Vamos a comérnosla, ¿sabes? Dime el dinero que tienes, cabrón. Yo, 700.000. Madre mía. ¿Por qué? Tío. Y cómprate algo, coño. Si tengo ya un galeón y todo. Sí, coño, pero... Cómprate el barco pequeño también. Ven aquí, ven a comerte la fruta, que es gratis, ¿Por qué me da a mí la fruta? Logro, sí, eso. No sé. Mira, mira. Ya se ve ahí. Para gastarla, tío. Creo que si te la comes dentro del barco.
A ver, plátano. El Que te mire cerdo, con tu tío. plátano. Puto No. cerdo, tío. Ya está, ¿no? Tengo cubo de agua para echar de aquí. No. Está molado, lo de los. Lo que me da mal es que me putes encima, cabrón. Oye, no es la primera vez que me putas encima, ¿eh? Y no en el juego, precisamente. Pero, ¿qué pasa cuando te potan? ¿Que se mancha el muñeco o algo o qué? Claro, te voy a potar yo, quédate ahí. Me lo voy a No ver me de, potes, hijo Voy a hacer como tú, que te lo bebes del trago. Ven a, uy, uy, uy. ¿Esto es un de mensaje de puta. ir borracho o es de juego? Vale. Esto, a ver, el mundo cambia. Cambia el mensaje. Pero Ven aquí que para te potar. pote. Ir borracho tienes que beber varios vasos. A ver, me la lleno aquí. Ven aquí que te pote, ven aquí. Wow, pues esto contra un enemigo, tío. Esto es muy Hostia, complicado tío. de pelear así. Sí, pero para darle te caga. ¿Dónde estás? Me has puesto tú a mí, cabrón. Y puedo seguir bebiendo, al mismo tiempo. Buah, chaval, esto tiene que desbloquear algún logro o algo. Que potas el vaso, tío, qué asco. Y se lo bebe, potado, Yo no sé dónde estoy. Ay. ¿Dónde estás? Que te bote, ven tío. aquí. Tío, ¿cómo llegaste hasta aquí si yo estaba en el otro lado? Madre mía, qué punto. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. ¿Dónde estás? ¿Ves tú que la tienes? ¡Hostia! Se te pone la pantalla verde, ¿no? Ay, tío, ¿dónde ¡Qué estoy? asco, tío! Me encuentro mal. Esto molaría hacérselo a alguien que está encerrado ahí en la cárcel, ¿sabes? Tío, me voy a potarlo, tío. No había pensado. Al mayo, el próximo Está día voy a guapo, madre entrenar. mía. Estoy botando mientras veo, tío. Tenemos que haber Tío, desbloqueado estoy algo, tirando tío. agua. Estoy tirando agua a mí mismo y. Pues, Tío, como entre alguien y no vea, así. Pero va, recuerda. ¿Pero dónde cojo agua, tío? ¿Qué está por ahí? Tío, tírame agua, a ver si. ¿Qué coño está? ¡Qué asco, tío! ¡La cara! ¡Joder! ¡Hala! Que no se limpia ni con agua. No, el agua me la tienes que tirar a mí. Sí, A ver, voy a ver pero si puedo cuando tú coger agua, tío. manchas Oye. la otra. ¿Por qué agua, hermano? Ay. ¿Por qué agua? Ahí debería haber. Ya está, ya se me ha pasado. Bueno, tío. Te Pues tiras nada, un tío. barril de agua y se Tanto pasa. ya, que no puedo más. Vale. Ya me pasarás el vídeo. A ver dónde sube. Para O sea, ponerse lo he bastante pasado agua. mal, ¿eh? Sí, la verdad que ha sido jodido. Claro. ¿Cómo va? ¿Y qué hace? ¿Por qué muevo yo esto, eh? Chaval. ¡Ay! Esto es la borrachera que me ha durado. ¿La pota limpiará el incendio? Lo malo es que aquí hay una caja, tío. Hostia, tengo un lag.
Joder, ahora no me deja venderlo porque este se ha pirado, tío. Me cago en la leche. Hola. Aquí se queda. No me deja ni siquiera abrirlo. No me deja ni abrirla. Hola, aquí hemos terminado. A ver.